Tiempo oficial. The official time is 6:06. From the east to the west, and from the south to the north. From Los Angeles, Estrella de Los Angeles presenta a Mario Lino in a program that brings hope and family together, touching subjects that concerns the community and family in general. Today's program has education, entertainment, politics, and a little salt and pepper to your taste. Yeah, amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Yo soy Mario Lino. Aquí a mi izquierda está Jan Briscoe. Y a través de Zoom está Evelyn Judith. ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes. Aquí estamos, trabajando un rato. Ok, ¿podremos ver a Evelyn un poquito más grande, Salvador, para que la gente me la aprecie? Por favorcito. Sí, vamos a hacer un programa bonito, Evelyn. Pablo no nos acompaña, parece que tuvo que ir a la escuela de sus hijos. Y Rosario, pues ya me habló bien tarde, no dijo que no había un salón para estar con nosotros, así que nos la vamos a aventar Evelyn, Mario y Jan Briscoe. Así que somos tres, me imagino que somos bastantes para darle a batería la información que tenemos este día. Me gustaría que Salvador me toque una del primer clip de video para escuchar ahí. ¿Está listo? No está listo. Ok, entonces Jan Briscoe, since we have a little bit of time to before Salvador gets that video in there, can you please introduce yourself to the community out there that watches our show and tell them exactly what you're going to do for us if you become elected to the 42nd district? I'm Jan Briscoe. Es uno de nosotros. I'm one of you. I'm working to be your congressional representative in the United States Congress. I'm running in the 42nd, which includes Maywood, Huntington Park, Bell Gardens, Downey, south all the way down to Long Beach and Avalon. It's a great district. The district is 50% Hispanic. Soy un poquito mexicano. I'm part Mexican myself. But the district is 50% Hispanic, and I have the concerns for the Hispanic voters in this district. Hardworking families. I'm the family man, Jan Briscoe, the family man. And my things I'm interested in that I'm going to work for the families of the 42nd Congressional District are, first of all, the prices are too damned high. Up in the air, 30% inflation. Nobody got 30% raises in the last 3 years. Everybody is short money. It's because the current administration and the current congressmen are spending money like drunken sailors. We're going to stop the inflation and stop the spending by the government. Second, it's for parent rights and responsibilities. I'm going to fight for the responsibilities of parents to raise their children and have their children be educated the way they want them educated. And third, the third thing I stand for is family safety. That's homelessness. That's all kinds of don't defund the police. We need more police, not less. Even if you don't defund the police, the police departments are not 100% hired. They all have open spots. We need to fill the police department slots for employees so they can come out and protect our families and our neighborhoods. Inflation, families, and our children. That's what I stand for. Jan Briscoe, the family man. Okay, Jan Briscoe, thank you very much. Evelyn, please, can you, I know you are capable to translate what Jan Briscoe, you don't have to stretch it so much, but basically the basics, what he say, what he's trying to do for the community, please. Sí, básicamente él está representando a la comunidad hispana y latino y los latinos. Él está, es un hombre de familia. Él le interesa mucho este tema de la inflación. Él quiere parar la inflación si él es electo para esta posición. Él quiere parar la inflación. Él está muy interesado en los derechos de los padres, que nosotros tengamos el derecho, el permiso y la autoridad de educar a nuestros hijos como nosotros consideramos correcto o como nosotros quieramos. Él está peleando esos derechos por nosotros y también está por la seguridad de la comunidad hispana o de la comunidad en sí, en general. Pero él dice que también es parte mexicano o latino y es el hombre o él se considera el hombre de familia. Es su punto de partida, se puede decir, es abogar por la familia. Su interés más grande es abogar por la familia, ¿no? La protección, el cuidado de la familia. Eso dijo inflación, protección y creo que también dijo educación.
Educación, sí, perfecto. Ahora vamos a entrar, ahora voy contigo, Evelyn. Algo que me concierne mucho a mí es la economía. El gobierno nos dice a nosotros que tenemos una economía perfecta, que estamos viviendo los mejores momentos de nuestras vidas, qué sé yo. Y yo pienso que nos están guiando por el lugar equivocado. No es cierto que la economía está muy buena, porque cada vez que yo voy a la tienda, personalmente te puedo decir que me está afectando mi paquete. Me imagino que hay muchas familias solteras, papás solteros, mamás solteras que están batallando ahorita con los sueldos, que muchos tienen hasta 2-3 trabajos para posible dar, arrimar comida a sus hijos. Todo eso me concierne a mí. A mí en lo personal, el lunes me tocó ir a Big Mac, a McDonald's, a comprar un Happy Meal para mi nieta. $9. That is super expensive. $9 for a Happy Meal at McDonald's. Oh. Prices are damn too high. Prices are too damn high. Then on Tuesday, my daughter asked me, can you cook me some turkey? So I went to check in her freezer. There was no turkey in it. No había turkey. Me fui a la tienda y compré turkey molido. 2 libras por $17. Prices are damn too high. Now, Evelyn, ¿qué opinión tienes tú de la economía? Con esos precios que te estoy yo dando, tú como madre que tienes 6 hijos, el día que tú los lleves a McDonald's y te pidan un Happy Meal a $9, ¿cómo vas a sentir tú el peso en tu paquetito? La verdad es que eso es una ridiculez que quieran engañarnos y darnos mala información diciéndonos que la economía está muy bien, porque todos sabemos que no es verdad. Todos sabemos que, en realidad te voy a decir algo, Mario, yo creo que ahorita ya no se sabe si se gasta más cocinando en casa o comprando un family pack en un restaurante, y la verdad te voy a decir, la calidad de la comida es muy triste porque no te van a dar la mejor comida, no te van a dejar dar la mejor carne. Entonces, ya no se sabe, la verdad ya no se sabe, pero es una tristeza que estemos viviendo y estemos alimentándonos nosotros mismos y a nuestra familia con tan pobre calidad de alimento. Vas a la tienda, a la marqueta, como dijiste tú, a comprar alguna libra de carne y te sale más caro que si te vas a comprar a un family pack de 4 hamburguesas, ¿no? Pero si te pones a ver lo saludable, lo que más te conviene es obviamente cocinar en casa. Ya no hay para dónde darle, ya no hay dónde para dónde tirarle, y es verdad, tenemos que trabajar 3, 4, 5 trabajos. Mírame a mí, aquí estoy ahorita de security, trabajando después de haber trabajado mi trabajo de oficina para poder sustentar y poner alimento en la mesa de mis hijos. Ahorita ya son 4 nada más los que tengo en casa porque ya 2 son adultos, pero en realidad te imaginas que a estas alturas y con esta economía yo tuviera todavía los 6, no sé qué haría, la verdad. No. Es muy triste. Yeah, muy triste. John Briscoe, the question was exactly, you hear me talking about the turkey and the Happy Meals. No, $8 and then the turkey, $17 for 2 pounds. Way too expensive for a single mother she's talking about, so I'll just translate a little bit of that. But you, as a leader, do you want to become a representative of us in the Congress? What you gonna do about these prices that are damn too high, please? Well, the current administration tells us that inflation's coming down. Woo, woo. There's no prices coming down. Only the rate of increase has slowed down. The reason we have the inflation is because the Biden inflation bill crammed billions and trillions into the economy, and it made all the prices go up. We're going to stop the spending on programs that nobody wants. Our current congressman, Roberto Garcia, wants to make federal laws about parking in the local cities. Roberto Garcia wants to have the federal government come down and tell the cities how to manage their parking. This is ridiculous. The government shouldn't be worrying about parking in the cities, which is what Roberto Garcia wants. We have to have politicians, elected officials in Congress that want to control the spending and spend the money on the things that are important, like defending our country and paying our soldiers, and not on things like creating Green New Deals and having trains go to Hawaii. So I'm going to stop that silliness, and we will go back to serious budgeting and discussion of policies that are important to our families. Our families are working 1 in 2 jobs, and the prices of groceries and the prices of rent and housing is over the top. It's unacceptable. Yes, sir. Evelyn, por favor, ahí cortita la traducción de John Briscoe, please.
Dijo que el gobierno, lo que él haría era el gobierno está diciendo que él quiere controlar, que se está controlando la inflación, pero no se está controlando la inflación, lo único que se está haciendo más lento. La inflación ya no está como el año pasado, que de repente estuvieron los precios hasta arriba, simplemente está más lento la inflación, pero sí sigue habiendo inflación. Estaba hablando acerca de una persona que también está corriendo para oficina, que está queriendo él implementar alguna manera de monitorear los parqueaderos de la ciudad. Entonces dice él, eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo le vamos a dar a una persona a que esté monitoreando eso cuando hay cosas más importantes en las cuales tenemos que invertir o economizar y tomar en cuenta? Como dijo él también, hay familias que están trabajando de 2 o 3 trabajos para proveer y pues ahí es donde debería de estar la ayuda, no en el parqueadero. Eso no tiene ningún sentido. Perfecto, Evelyn. Muy bien, señorita. Inglés y español, perfecto. Tenemos mucho futuro ahí con usted. Okay, Salvador, play the clip. Vamos a ver esto, eso es muy importante. Vamos a ver por qué razón este clip es importante. Aquí vamos a ver exactamente cómo desvían las palabras de un candidato. Lo que dice él. A lo que ellos hablan. Mexico has taken over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country. Wow. Think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal. Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a one. Mexico has taken over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it. Went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine. Okay. Perfecto. So, Evelyn, here is very clear. Toda la semana le dieron carrillas de pobre viejo. A este viejo le han tirado la cocina, la taza del baño, el urinario, los platos, las tazas, los cuchillos, todo le han tirado a ver qué se le pega. Ahora, por esta frase que dijo que va a haber un bedplat, que viene siendo un baño de sangre, durante la venta de carros. Estamos hablando de venta de carros americanos y carros chinos hechos en México. No está hablando de que va a haber un pleito entre los dos parties. Está hablando de que va a haber un baño de sangre por competencia de carros. Pero la media americana de Legend News está haciendo esta. Toda la semana hablaron de esto. Toda la semana hablaron, estuvieron ahí fregando de que este viejo quiere que haya una bronca entre un party de color azul, otro party de color rojo, y va a haber un sangramiento. Está hablando de venta de carros. John Brisco, he's talking about the cars because you listened to, right? Well, yeah, that was all the news, and it was misreported, but I did not hear the first part. One out of every 3 cars in the United States is made in Mexico. I was stunned. That includes Tesla and all the other companies, General Motors and Ford. It includes every 1/3, 1 out of every 3 cars is made in Mexico. A stunning figure I hadn't been aware of. Okay, Evelyn.
Yo escuché toda la entrevista, perdón, el speech que él tuvo fue en Ohio. Lo estuve escuchando y, a serte sincera, igual también estuve escuchando todos estos reportajes amarillistas y la verdad cómo transmiten el mensaje y lo voltean a su manera, a su conveniencia, para hacerlo ver mal. Y esto lo van a hacer con cualquier persona que no esté diciendo lo que ellos quieren que diga. Cualquier persona que no esté hablando a favor de lo que ellos quieren escuchar, van a agarrar la manera de torcer lo que él está diciendo y malinterpretar para que la gente no vote por él o para que la gente no entienda el mensaje verdadero. Y la verdad es de que él lo que está diciendo es la economía obviamente se va a ver afectada o se vería afectada si estamos abriendo compañías grandes de producción en México, en China, en otros lugares que no es Estados Unidos, y de allá están trayendo estos carros para venderlos acá y no cobrar taxes. Cuando aquí en Estados Unidos sí se nos cobra taxes cuando compramos un carro, tengamos en cuenta una cosa, cualquier persona que esté corriendo por la presidencia, obviamente tiene que ver lo que está tratando de proteger, ¿verdad? Y Trump o cualquier persona tiene que proteger aquí Estados Unidos. Correcto. Su consideración no es México, su importancia de él no tiene que ser México, no tiene que ser, y yo sé que va a haber tal vez mucha gente que también tuerzan lo que yo estoy diciendo, pero cuando yo como madre de familia, mi preocupación son los de mi casa, mis hijos, los que tienen mi sangre y mi apellido. Esa es mi preocupación. So, cuando yo vaya a abogar algún tema a la ley, al juzgado o a cualquier lugar, yo, mi consideración, mi preocupación son los de mi casa. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Si dejamos que en otros lugares produzcan los carros y luego los vengan a vender acá, obviamente nosotros estamos perdiendo. La casa interna está perdiendo. Perfecto. Señora. Eso es lo que él está diciendo. Más claro no está el agua, Mr. John Briscoe. It's clear as the water right there, what you just said. Well, the original rules for the North American Trade Treaty was to have maquiladoras across the border to take parts and pieces made in the United States, assemble them and put them together in maquiladoras in Mexico, and then bring the product back in. It really didn't envision whole giant car plants taking over one third of the entire United States auto market when they already run all of any of the just China and the rest of the world. This is unbelievable. And it's ahora la segunda parte de lo que él dijo de Trump, lo que él dijo fue, si quieren abrir una maquinadora grande aquí, la pueden abrir y nombró varios lugares donde las pueden abrir. Entonces, a eso es lo que está diciendo. Igual yo como padre, yo preferiría que uno de mis hijos abra un negocio para que ese revenue, ese ingreso o esas entradas se queden en casa. Eso es lo que él está diciendo. Exactamente, ya, perfecto. Me gustaría entrar a un tema un poquito más delicado. También tiene mucho que ver con con Trump y es muy importante porque el sistema judicial no está trabajando de la manera correcta. Yo me recuerdo cuando yo iba a tratar de sacar ya sea un pariente o un amigo mío a la corte de Compton, y antes de entrar a la corte, donde está el salón donde tiene su audiencia, miras el nombre de él y luego dice ahí el financiamiento. Si los pesados que andan manejando droga, $480,000 financiar, que viene siendo el, what is it, 2% to get somebody out of jail? Is it 2% that you pay? Oh, it's, yeah. 2%, okay. So, yeah. $480,000, 2%, pues son como $2,000, $2,200, something like that. So, anyways, el sistema judicial que está ahorita operando en Estados Unidos, especialmente en la capital, Washington, no está operando para toda la nación lo correcto, no es lo que es, lo que debe hacerse. Por ejemplo, a ese señor Trump le están pidiendo $500,000 para que no le confisquen sus propiedades en el caso que tuvo en Nueva York. Ni siquiera le dan oportunidad de que vaya a financiar su multa, sino que la multa se la ponen 5 veces más alta de lo regular.
Lo que da a entender de que no solamente no quieren que pague la multa, sino que se mire mal y que se acabe su dinero para que el señor se frustre y que no corra para presidente. Esa es mi opinión. What's your opinion, Evelyn? No quieren que corra para presidente, quieren que mejor corra para su casa en vez de correr para presidente. Sí, y es que en realidad, a cualquier persona que esté corriendo, que no vaya conforme a lo que ellos están haciendo, van a tratar de detenerlos de una de otra manera. Lo he estado observando, lo he estado viendo, incluso creo que usted, Mario, me mandó un nombre de una persona que iba a correr, que quizás más a rato vamos a estar tocando, y es que le van a buscar trapitos donde sea, le van a buscar trabas donde sea, porque no les gusta que él hable la verdad, prefieren seguir las personas teniéndolas engañadas con noticias mentirosas, parciales, muy mal. Ahora, en cuanto a lo que el sistema judicial, como dice usted, la verdad es triste porque todo se devuelve en el dinero, todo es dinero ya, todo ya no es una verdadera justicia como el estatua que está ahí en las cortes, que la justicia es ciega, no, ahorita es, la justicia ya no es ciega, la justicia es signos de número. Signo de número en todo, o sea, el que pague más es el que tiene la verdad. Let me translate a little bit. You know what she's making a lot of sense? She's saying that the Justice Department is no longer blind. It has a sign of dollars in it. It's all about the money nowadays. It's all about the money. Briscoe, can you go ahead and... The whole situation in New York is a disaster for justice. The judge claimed that Mar-a-Lago is worth $13 million. It's easily worth $500 million or more. And the property valuations were all wrong. Nobody lost any money. And he's talking like anybody that's ever purchased a home or anything, sold a car. You don't base the value of the item on what the person selling it says it's worth. You do an appraisal. The whole situation is ridiculous. And here's the problem. The penalty is a $4 million, $100 million, and then plus interest, and then plus 10%, it's $500 million. And he has to put up $500 million just to have the right to hear an appeal. To give it away, just to have a judge or a court listen to his appeal. Have you ever seen that in the United States? No, and it's a big problem in New York City. Nobody's going to want to do business there if you exactly. You know what the governor says in New York? La gobernadora dice que nomás lo están haciendo con Trump, no lo van a hacer con la demás gente, porque ya mira la luz allá en el túnel de que mucha gente se está yendo de Nueva York, ya no quieren operar businesses. There's a lot of multinational people coming to New York to invest money. They don't want to go there anymore. Well, then the stupid thing is these people who don't have business or money think that Donald Trump has $3 billion or whatever he's worth. $3 billion just laying around little buckets to go take money out of. Donald Trump has his money invested everywhere. He doesn't have cash. He puts his money to work in buildings and real estate to earn an income off of it. And the income he earns ain't $500 million a year. It's a normal 5-8% return. The whole thing is a disaster. It's a ridiculous disaster. The individual who is pursuing him in the elected Southern District, is the district attorney, made her campaign about getting somebody. She campaigned to her office to go get Donald Trump. Whether you like Donald or not, you don't run for an office to represent everybody equally by saying you're going to go after somebody. I'm coming after you, so all the people will elect me. That's not fair justice. Right. Okay, Evelyn, yep. This is your turn. No, la verdad, nos convertimos en gente narcisista al andar correteando a otra persona. Una banana república. Sí, la verdad, es muy triste. Ahora, una pregunta que yo, que apenas también posteé, era de, ¿los americanos deberían de estarse preocupando o preguntando por qué estoy pagando taxes de mis wages? Y lo voy a decir en inglés, why am I paying taxes on my wages? Uh-huh. Then paying sales taxes to spend my money. Then paying income taxes on my money that I already taxed, and paying property taxes after I already paid sales tax in said property. So, si se das cuenta que todo es sacar dinero y estar mordiendo y mordiendo y mordiendo dinero de una de otra manera, y eso es también en el sistema judicial.
el que pague, el que pague, te puedes soltar, te pueden soltar de cualquier crimen que estés haciendo, siempre y cuando pagues una multa. Perfecto. Okay, I want to go and clear something from last week that we left pending when I told Pablo about the 85 kids disappear and the government doesn't know where they went or where they are. To find out, he can look for the information. There were a total of 85,000 niños perdidos, desaparecidos. El gobierno no sabe para dónde se fueron, quién se los llevó, ni cómo se los llevaron y cuándo. Esta información sale de una estación nacional de televisión. La reportera es Wendy Bell. Es una persona seria de mucho prestigio. Trabaja en televisión nacional, así que si quieren la información, búsquenla. Ella tiene la información correcta de dónde los niños, pues no saben ni en qué área o para dónde se fueron. Que quede claro eso. Vamos a otro video ahí, Salvador, por favor. Un videito más, por favor, ahí para entrar más en calor. Ok, ese no se oye, Salvador. ¿Qué pasó? Ok, ahí viene este. Ok, vamos a ver. Parece que estoy haciendo una novela por allá de México de los tiempos de Calimán o Chucho el Roto. ¿No está listo? No se quiere abrir. ¿Qué, no lo tenías listo ya? Se escondió. Se escondió, anda jugando las escondidas. Fíjate, Mario, vamos mientras saca el video. ¿Y ahí viene o no? No, está bien. No, a ver, dime, Evelyn, mientras lo acomoda. Quería comentar acerca de Wendy Bell. Ajá. Quería comentar un poquito. Estuve haciendo un poquito de research. A ver, soy una persona que me gusta estudiar mucho y cuando voy a hablar de algo, pues me gusta saber, ¿no?, de lo que estoy hablando. Y hice un poquito de research de ella y la verdad que ella dice muchas verdades. Igual no les gusta que ella tenga las agallas para decir tal y como son las cosas. Sí, entonces la han tratando de quitar de un, ya creo que de un programa la corrieron, la han censurado de otros programas. So, ella ha recibido bastante persecución. Oh, sí. Por hablar lo que habla. Pero es lo que te digo, es que necesita uno pararse sólida en sus principales, porque si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Pasa lo mismo ahorita que están haciendo la audiencia del hijo del presidente. Tenemos ahí que parece una área de comedia donde un partido está acusando a un hijo del presidente y todos los demás del otro partido están protegiendo al hijo. Dijo Pablo el otro día, si el hijo cometió los crímenes, pues que pague el crimen y punto. Pero está tan clara la evidencia, pero ellos también se atreven a desmentir y a seguir desmintiendo que no hay nada de evidencia ahí. A mí, el señor que ha vendido, qué producto ha hecho. Vamos a decir, por ejemplo, tú ganas tu sueldo, ahorita andas de guardia, pero él no tiene, ha sido congresista desde los años que tenía 27, 28 años, no conoce otro trabajo, un empleo, nunca lo ha él sembrado, nunca ha edificado un edificio, no nada. Eso no hay nada de que digan, le voy a mandar a Joe Biden a $500,000 from China. Para empezar, la cuenta viene de del hijo, y luego viene una cuenta del régimen chino comunista que no debe haberse hecho negocio, y todavía dicen los demócratas, no hay evidencia, no hay nada aquí que mirar, todo lo tienen cubierto desde lo que es el Senado, y luego viene al State Department, y luego baja todo el Congreso, y ahí viene todo lo viene tapando todo el caminito. ¿Cuándo vamos a llegar a la verdad? Pero acuérdate que igual también Biden ni siquiera, o sea, es triste, no me había puesto yo a examinar tanto como ahora que estoy hablando con ustedes, pero es triste saber que el mismo presidente no puede ni siquiera hablar por él mismo, o sea, ni siquiera es capaz de él mismo dar un mensaje, una palabra, él mismo. Entonces es triste, pero de igual manera, así como a él lo tienen, también pues todo lo demás sigue siendo, vamos a tapar esto, vamos a cubrir, poniendo band-aids, little band-aids and things, ¿no? Poniendo little, nada más las vendas. Benditas. Para tapar una cosa y otra.
Pero en realidad no estamos curando ningún daño, no estamos, al contrario, ponemos una venda ya encima de la infección. No, es correcto. Es muy, muy buena, muy buena criterio ahí. John Briscoe, she's saying exactly the same thing about, you know, how John Briscoe, Joe Biden can't even stand up and say a straight dialogue and everything. He messes up everything. Sleepy Joe. Today he was falling in love with another lady, and then his wife comes in and says, "Excuse me, sir, come over inside." He says, "Never mind, I like this lady. She went that way." No, but there's a very real issue here, and it's a race and ethnicity issue. The African American abortion rate is 50%. One out of every two black babies is killed, aborted, stopped. And that doesn't include part A and B, next day abortion pill. So the black community as a percentage, the African American community of the United States as a percentage of the population has remained flat and actually gone down with the incursion of 18 million immigrants or invaders coming in from the south across the border. And these people coming in are not all Haitians. They're Venezuelans and they're Nicaraguans and a lot of Mexicans. So there's a change in the country. It's not just a political change, it's a racial change. And that's concerning a lot of the big cities up north, like Chicago, where they have I lived in Chicago for 3 years, a race-based situation. Now, it's not a African-American-based power, it's a Hispanic-based power. And that doesn't, and it stays the same. The Hispanic number is growing, and the African-American number is flat and declining as a percentage of the population. So currently, the Chicago and New York City have said, we don't have room to take any more of these people. And these people are Hispanic people. They're not African Americans from Nigeria and Haiti. These are Hispanic people from South America. They don't have room for them. And they don't want all those people in their cities. It'll change the nature of their city and the politics. And anyway, that's something I just put that together tonight. Okay, Evelyn, translate a little bit, please, for John Briscoe so people can understand, please. Sí, él está diciendo que el porcentaje de abortos está entre los afroamericanos ha crecido. También está diciendo que no se trata tanto de una específica raza, sino que esto es algo de todas las nacionalidades. Están viniendo gente que ya no podemos sostener. También estaba diciendo de que el porcentaje de los abortos es demasiado, y eso sin contar la pastilla del siguiente día, que es el plan A o plan B, perdón, la pastilla plan B, eso sin contar eso. Entonces, creo que estamos sobrepopulados, no tan solo de lo que ya está aquí en este país, sino también de los que se están viniendo de la flow de inmigración que se está viniendo, y la verdad es de que ya es demasiado, no sabemos de qué hacer con tanta gente acá. Okay, John Briscoe. Sí, ¿qué puede? Help Evelyn, please, for a minute. Well, I got to send this video to... Oh, no, it's an interesting situation, and 18 million people invading across the border in a four-year time. 18,000 personas están invadiendo el país. Open border, and they can stay. In fact, the fact is, if they come across, they're not undocumented. They get documented at the border with their fingerprints and name. They can get a green card, a temporary green card, and stay and work. This can change the nature of politics in the big cities in the Northeast. In the 1960s, it was predicted that the African American population would be 20% of California total population. Today it remains around 7%, 7-8%, and the Hispanic number has gone way, way up. That concerns a lot of the African American elected folks and people in the community, because they figure they're going to get less, they're going to have less attention, less interest, and they remain an incredibly impoverished and needy community as a general number, the African American community. But if they're small, they get a smaller slice of the government money spending pie. Mencionó que en unos años atrás se pensaba que los afroamericanos iban a ser la popularidad de 20%, pero en realidad han permanecido el 7% de la popularidad, pero la comunidad hispana ha crecido bastante a un 20%. Siendo así, quiere decir que la comunidad afroamericana se ha quedado también en comunidades de pobreza, obviamente también con los latinos.
Entonces, la verdad que la población es demasiado y todos estos, bueno, también estaba hablando de la situación de la de cuando vienen los inmigrantes para acá, vienen, pero eso fue tuvo que ver con Biden, cuando él hizo se puede decir que el border abierto para que todos vinieran para acá. Sí, les sacan huellas, tal vez les dan permiso de trabajo y todo esto, pero en realidad eso cambia lo que es la economía de este país. Ok, let's talk. Vamos a hablar un poquito de crimen, lo que está pasando. Are you aware, John Briscoe, the city of Long Beach had a big problem, I think last week, this particular un individuo se acercó a una troca lonchera. Aparentemente la señora que era como cliente o amiga del dueño de la troca lonchera en la ciudad de Long Beach, pues se acercó ahí y de repente la querían golpear a la señora y el dueño de la troca se bajó como un buen samaritano a proteger a la señora. Digo, yo pensé que era como mi madre. Esta entrevista la tiene el Canal 5, si no me equivoco. El crimen está muy cerca de nuestras casas. Very, very close to our houses. That's one crime that it was there in the city of Long Beach. The poor guy is still in a hospital, you know, he got beat up and everything with a knife. So that happens in the city of Long Beach, right in the on Pine. So this other one that I was talking to John Briscoe and the car, when we were driving here, this lady, old lady, was living mind her own business in su casa. Y de repente se mete un hombre de esos que andan en la calle homeless. Y la señora pues estaba ocupada, no se fijó, y el hombre llega y mete su ropa al closet. Y cuando se mete la señora le dice, ¿y tú qué haces aquí? Dice, no, yo aquí vivo. Dice, oh, aquí vives. Digo, yo soy la dueña de la casa y yo no te reconozco a ti que vives aquí. Le llama a la policía, el compa le dice a la policía, yo aquí vivo, dice, y ahí está la evidencia, la ropa está en el closet, dice. La señora se desespera, sigue hablando con el policía, bla, 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 y el policía le dice, ¿sabe qué, señora? Yo no puedo hacer nada. Usted tiene que ir a corte para fin de sacar a esta persona de aquí de la casa. Pasan los días, la señora se desespera, ¿y qué es lo que pasa con la señora? Se mata. Wow. Ok, esas cosas están pasando diario. John Briscoe me contó que le pasó a él mismo porque él renta casas. Ya le pasó a él lo mismo. ¿Qué falta para que nos pase eso a nosotros? Especialmente a la gente, nosotros ya somos ya mayores de edad. El crimen está pesado en esta área de Los Ángeles y en varias pequeñas ciudades. Aquí a Downtown no podemos ir porque ya pues da hasta miedo, hay toda la gente viviendo por la calle. ¿Qué opinión tienes tú de eso ahí, Evelyn? Fíjate que yo escuché un caso similar de una muchacha que es militar, se fue a su she was deployed, y su casa se quedó aquí, se quedó vacía, y entonces mientras ella estaba allá, hay una palabra específica o de que define a estas personas que toman posesión de las propiedades, y cuando ella trataba de vender su casa porque decidió quedarse por allá por donde había sido deployed, cuando trató de vender su casa, pues se da cuenta que alguien ya vive allí, entonces tuvo que ir a corte, tuvo que pelear el caso, creo que fue un caso en las noticias. Y es triste porque la verdad, oye, ya, y esto tiene que ver con la economía, o sea, la gente, por la necesidad hace toda clase de cosas. Obviamente yo si tengo familia no quiero vivir en la calle, pero también te das cuenta también el aumento de homelessness, de los personas sin casa, ha aumentado bastante porque las rentas han aumentado, porque los gastos son demasiado altos. Hay gente incluso en la ciudad donde yo vivo que tiene trabajos, porque aquí se abrieron muchas bodegas, hay muchas bodegas donde sea hay trabajo, pero no hay shelter, no hay donde vivir. Yo hablé con el que estaba corriendo para, ¿cómo se dice? City Council. Hablé con él y porque tuvo una entrevista con nosotros, conmigo, yo lo tuve el privilegio de conocerlo en persona, y una de las cosas que a mí me preocupó mucho como madre soltera es, okay, ¿qué estás haciendo? Veo que estás abriendo oficinas, al trabajo, bodegas, todo esto, y gente de Los Ángeles, de Long Beach, de todas partes están viniendo a trabajar, pero ¿a dónde van a vivir? ¿A dónde van a vivir estas personas?
bueno, pues van a hacer lo que tú estás mencionando ahorita. Van a ir a adueñarse de lugares vacíos, de propiedades vacías, de vivir en su carro, y estar en las calles durmiendo. Y la verdad, pues obviamente también eso se mira mal para la ciudad, ¿no? Pero más que nada es la economía que nos está fallando horriblemente. El sistema. ¿Qué sirve el sistema? Sí, el gubernamental, porque ¿de qué sirve que haya bodegas y bodegas y bodegas y bodegas y bodegas? Porque créeme que aquí en esta ciudad se están haciendo bodegas de la A a la Z, pero no hay donde vivir. Okay. Y si hay donde vivir, estamos hablando de unas rentas de un apartamento, de una recámara, $2,000. ¿Dónde voy a sacar yo como mamá soltera $2,000 para pagar mensualmente de una recámara y no quepo en una recámara? Porque la ley también ahí es otra cosa. Ahí es donde entramos nosotros, es la preocupación que tenemos. En realidad, no hay manera de que sigamos sobreviviendo en este planeta Tierra de esa manera. Por eso tenemos que optar por buscar el candidato correcto que represente nuestros intereses y que nos proteja. John Briscoe, it's right now the biggest fight that we have is the quality of life that we need to survive for our kids in the future. With so much crime around and this kind of politicians running the country, they have no leadership. Nobody believes in them. They don't even believe what they say. And yet, people keep electing these people. These people, they've been brainwashed for so many years. The power that they have is unbelievable. For the little guy, for us, who we have such a big fight. And I would like you to say, at least recommend something. You know, where can we start? Mother and father, where can we start? Like, if you're not a citizen, you cannot vote. You know, become a citizen, go and vote for the change. Well, this is the greatest country on the face of the earth. There's no country better. In the United States of America, everybody has the same right as everybody else, regardless of citizenship, regardless of whether you're on a tourist visa, a green card, or a resident, or a U.S. citizen. The only thing that a citizen gets to do that a non-citizen does not get to do is to vote and run for office. That's it. So this country, the Supreme Court just recently affirmed that illegal aliens can own a gun because the Constitution applies to people, everybody, not citizens. So if you ever hear some politicians say, I represent the citizens of Maywood, well, they're not representing the other people there, and the Constitution represents all of them. If you're an illegal alien and you do a crime, you go to jail just like the nicest citizen that's out there. So the point of my comment is to say that everybody has to behave. We're all held to the same account, and we should all be held to the same behavior. But things going right now, I had a situation, I'll be quick about it. A man who was on a, I manage several dozen Section 8 impoverished people housing rentals to people who qualify, who are legally poor. He died. And somebody came in and claimed that she was a resident in there. The contract from the federal government clearly says one person, one place, this man only has any right to be in there as a tenant. And I had the police come to remove her as a trespasser, and she produced an envelope with her name on it. And so now I have to spend $5,000 or $6,000 going to court to get her out. And she has no right, no place, no role, no nothing in that unit. These kinds of situations discourage people from renting. You see, Evelyn, that's what I'm talking about. That the legal system doesn't work. They may, the people, state of California has been governor for years and years by the Blue Party. So they create this big monster, their policies. The law that they create a system for the system so that people can really get screwed. Yeah. Agree? Sí, y es lo que está diciendo el señor. Cuando tú eres propietario de una propiedad, estas clases de comportamientos o de que no tienes el respaldo de las leyes, porque él estaba mencionando el caso que a él le tocó, la persona que él tiene departamentos de sección 8, y la persona que él estaba rentando falleció, apareció una persona que tomó posesión de esa propiedad,
y produjo un papel o un documento con su nombre, y ahora él tiene que gastar $5,000 para tratar de sacar de esa propiedad de esa persona. Las personas que somos o que son propietarias de casas, igual, o sea, ¿qué respaldo tienes al momento de tú rentar una propiedad? Es muy triste porque la verdad pues no hay nada que los apoye, no nada que los pero ayude. Imagínate que tú tengas tu primer casita y la rentes y apenas estás sacando y con la renta que te dan apenas libras el pago, so forth y whatever, y de repente te cae una persona y se adueña de la propiedad y tienes que ir a gastar $5,000, $7,000 a corte para fin de sacarlo. El sistema no funciona. Otro ejemplo más, en Nueva York, imagínate. Quitaron a los policías primero, luego los trajeron y no ajustaron para detener el crimen. Luego trajeron a la National Guard y luego trajeron a los State Troopers y aún así no pueden controlar el problema del crimen en la ciudad de Nueva York. ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Es la respuesta correcta? ¿Tú me la puedes decir? ¿El gobierno? I rest my case. Sí, el gobierno, the government creates this type of monsters and then they can't control it. It doesn't make no difference. Es como tener un fuego y ponerle más gasolina ahí para que siga ardiendo. Well, no, we have that same thing here in Southern California, in L.A. The metro line used to be clean, pure, beautiful, wonderful. No food, no drinks, no chewing gum, no nothing. And the sheriff's department patrolled the cars throughout the day. Exactly, and they enforced, they would kick people off and they would give them tickets. Well, that's all stopped. If anybody's ridden the blue line, the Metro Blue or the Red, it's disgusting. There's people spending all day sleeping, urinating, eating, chewing. People are selling stuff up and down the aisles, and there's no enforcement. And they have cameras up there watching it go on, and they do nothing about it. My point of mentioning that is that the government creates the problem, and they don't enforce the laws, and then nothing happens, and it only gets worse. So But the sheriff should be put back on the way they were. Evelyn, do you remember the Metro Blue Line when it had sheriffs patrolling and guarding it? Sí, I don't remember that, but I do remember. No me acuerdo de eso específicamente, pero me acuerdo también de cuando yo iba a la escuela, se nos enseñaba a cómo también incluso ir a la corte. Si te das cuenta hasta eso, cómo ha cambiado. La gente va a la corte en pijamas, en pantuflas, ya, o sea, es una verdadera tristeza. No hay respeto. Lo que... Ya no hay ninguna clase de respeto, ya no hay una clase nada. O sea, ya estamos hablando de que todo el mundo hace lo que se le da la regalada gana, se comportan como se les da la gana, se mean en la corte, afuera de la corte, se duermen, mucha gente homeless, dormidos afuera de la corte, de lugares donde en realidad antes no lo veías, pero es por precisamente lo mismo, la economía no nos da lugar a donde, o sea... No hay trabajos, no hay casas, el problema de las viviendas, el problema de Y cuando estás en la calle, ¿qué es lo que vas a hacer para quitarte tu hambre? Buscar la droga, que eso es algo que se te va a dar, casi te lo regalan. Entonces ya tenemos a gente homeless, drogadicta, con hábitos muy, muy tristes, y todo tiene que ver con la economía. Okay. El otro día yo estaba hablando con una persona también a quien estimo mucho y me dice que para nosotros lograr trascender y llegar a tener estabilidad en este país necesitamos tener líderes con muchas agallas, con mucha decisión, con mucha determinación. Y me dan un ejemplo tipo parecido como el presidente de San Salvador, que tenga un liderazgo tremendo, que se enfrente a lo que tenga que enfrentar, pero que salga adelante y que lo haga todo con convencimiento y siempre y cuando que tenga buenos principios. Entonces te digo, para encontrar esa clase de líderes son muy pocos. Es como comprar una caja de manzanas y pues ahí vienen dos o tres malas. Y te voy a tocar un video de un personaje a quien es muy importante, que yo lo conozco personalmente, y corrió para presidente, pero pues no alcanzó a llegar a ahí. Pero a mí se me hace que va a ser parte de la nueva administración. Vamos a ver qué dice.
Well, I don't have an opinion because I didn't understand except half of what you said. That is, as your Republican colleague Chris Christie said, neo-Nazi rhetoric. Vamos a ver aquí, vemos de que la señora this is a classic mainstream media move. Take some individual Nazis phrase blancos. Of Donald Trump, focus on literally that word without actually interrogating the substance of what's at issue. The word was chosen for a reason. We are in the middle of a cultural war in this country. The word was chosen for a reason. It's actually describing a series of behaviors. You have Antifa and other related groups that have been burning down cities for the last 3 years in this country. Would you describe them wildly as vermin? Violating the rule of law. We have an invasion on our southern border. We have millions of people crossing our southern border. Let's talk about the substance okay. of why we have to recognize that we're not in ordinary times. Would you so use that language yourself? The vocabulary of the verb in or not is not what's important. Well, I haven't used that language. So you can look at my track record on the campaign trail. I talk about the issues. We all talk about them differently. But what I'm not going to do is play some game of focusing on some word that somebody else said without ignoring entirely the substance of what we're actually talking about. A border crisis of historic proportion. Economic stagnation we haven't seen in 50 years. A national identity crisis and the loss of national pride in the next generation that's potentially existential for this country. Let's talk about our dependence on China. Today we're actually talking about Xi Jinping. Picking on Donald Trump's word vermin to talk about that status quo. You know what's vermin? What's running around San Francisco on a given day before Gavin Newsom cleaned it up on a dime to roll out the red carpet for Xi Jinping. If he could do that for Xi Jinping, he could have done it on an ordinary day. And yet we're here sitting talking not about the substance of that, but on one word that Donald Trump said in some speech in Miami. This is what's wrong with the mainstream media. Focus on the substance and let's have an actual policy debate rather than talking to a presidential candidate instead of the policy substance of what's actually going on in the country. Picking on some word that Donald Trump said on a certain day and asking me for comment on it. Give me a break. Okay, Evelyn. So, that is, as your Republican colleague Chris Christie has said, neo-Nazi rhetoric. Okay. This is a classic mainstream media move. Pick some sí. Tremendo, tremendo, tremendo este candidato. Este muchacho, así como lo oyes, yo le dije a mi amigo, le dije, oh, wow, ahí necesitamos 1,000 Vivek Ramazanis, 1,000. Para fin de trascender y llegar a un final contento, para que uno final, very happy. Así personas como este, ¿viste la negrita cómo? Bueno, no la viste, no la viste. Tenía una cara como diciendo, oh my God, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Dónde escondo la cabeza? Ya se sentía como una avestruz, quería esconder la cabeza abajo, pero todo el cuerpo detrás, afuera. A donde voy yo es de que esta gente, esa es CNN, una negrita tratando de echarle tierra a Donald Trump. Y ese hombre se para y le dice a la neta, ¡eh, paren de fregar a la gente! ¡Díganle la verdad! ¿Por qué tienen que siempre estar hablando de esta persona? No tienen necesidad de hablar de él. Díganle exactamente lo que está pasando. Hablen de crimen, hablen de todas las estadísticas de la economía, que se está muriendo la gente, de tanta droga, hablen de todo eso que está ocurriendo. No, pero ellos pintan una foto, como te dije el otro día, que la foto que yo miro, que la miro, que está en la pared ahí, está en black and white. ¿Por qué los demócratas la miran de otro color? ¿Me puedes explicar a mí? Mira, yo vi varios videos de este muchacho, Vivek Ramaswamy. Sí, miré varios videos de él y la verdad que me quedé impactada en lo que él dice, en lo que él habla. No ha habido o no he visto yo otra persona que hable tan directo y tan claro como él lo está haciendo. Perdona que te interrumpa, ni Clinton, ni Zedillo, ni Bush, ninguno tiene un diálogo como este tan concreto no, y al no, grano. No, no. Ni un político, y este no es político, es un entrepreneur, ¿me entiendes? Paz para que sí, vea la diferencia, sí. Pero son personajes que si llegan al puesto, como lo hizo Donald Trump la primera vez, que habló cosas y qué sé yo, pero no es político, pues, you know what I'm saying? Sí, él en verdad no, sí, yo miré miré su biografía y la verdad él no es político, él es un entrepreneur o una persona que hace negocios, ¿no? Y él hizo una farmacéutica. Sí. El punto de esto es de que en realidad él habla mucha verdad. Ahora, él tiene la educación suficiente porque salió de Harvard y de Yale, creo que es. Yes. Eso es una persona muy estudiada a sus 38 años de edad, es una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra y sabe literalmente lo que está viviendo este país. Sí.
y lo está hablando y lo está declarando. La diferencia entre él y Trump es que Trump usa palabras, se puede decir, ofensivas o en cierta forma, pues las groserías, ¿no? Ahora, veamos un poquito cómo ha trascendido el lenguaje de las personas, y es lo que estábamos diciendo hace ratito también. En algún momento de nuestras vidas, hace unos años atrás, no se permitía que nosotros habláramos con groserías y que nos expresáramos hablando vulgarmente, se puede decir, con groserías. Cosa que Donald Trump se puede decir que en cierta forma lo modernizó o lo adaptó y lo permitió, haciendo que ya la gente lo haga. Por eso también en la red, en la televisión y todo esto ya se permite, pero antes no se permitía. La diferencia entre este hombre y Vivek es de que Vivek lo habla todo esto, pero lo habla educadamente. Lo habla con un diálogo muy intelectual, muy educado, muy profesional, pero declara y habla las verdades que está viviendo nuestro estado. Y por eso es de que también igual lo quieren atacar. A mí me encanta escucharlo porque no se deja, porque todo lo habla con facts y se defiende muy bien. Y defiende más bien todo lo que también cree. Sus principios, sus principios. So, Jan Briscoe. Yeah. Jan Briscoe, now you listen to Vivek Ramaswamy. Would you agree with me that we need maybe 1,000 of Viveks in order for us to succeed this election? 1,000 of who? 1,000 of Vivek Ramaswamy. Oh, we need a lot of them. A lot of them. But the comment that you played about the one word, the presidential candidate, Trump, called people coming across the border animals. And this is 4 years ago, and then Nancy Pelosi clutched her pearls at her neck and said, oh my gosh, they're human beings, they're not animals. No. What he was talking about is as MS-13. Yeah. MS-13, to be a member in standing, you have to murder somebody. They rob, rape, kill, murder, sell drugs. Those people don't belong here. They're human beings, but they don't belong to come in. They're worse than animals, yeah. They are, I believe. Pausa. Yes, I just want to make a pause so I could translate what you're saying. Está diciendo que cuando, de lo que están hablando en ese speech que habló ahorita y que defendió Vivek, o habló Vivek, fue de una palabra que usó Donald Trump y fue la palabra que hay personas que se están viniendo para acá que no son humanas. Y se estaba refiriendo precisamente a Mara, a MS-13, todas estas personas que para pertenecer en Mara Salvatrucha 13, lo estoy diciendo tal y como es, así se llama, para pertenecer... Tiene que matar a alguien ya. So the MS-13 doesn't belong here. They behave like animals and they should be kept out. But our open border doesn't keep them out, flooding in. Okay, I hope she gets back. Yeah, go ahead. No, the MS-13 are animalistic, and they're not anybody we want in this country. And I would stand up and say animalistic people like that behave like that belong in jail. Yeah. That's what the president of El Salvador. Belongs right in San Salvador where they are. San Salvador arrested, 85,000 people? 85,000 people. All the MS-13 people, and they're all in jail, so the ones that didn't get jail and caught are all coming up to the United States. They don't belong here. They belong in El Salvador, where they came from, in jail where the president's putting them. Okay, well, it's time to wrap it up. Oh, no. We're getting ready to go home. Jan Briscoe, it's the time for you to... Oh, there's Evelyn again. Sorry, me sacó el internet. Okay, pues Jan Briscoe terminó un poquito, pero me gustaría que colaboraras un poquito más en esta clase de crimen, en esa clase de personas que sinceramente están entrando ahorita, gentes que ya vienen organizadas de Venezuela, ya no son más de Salvador porque ya están todos encerrados, pero ahora viene una viada de Venezuela que también son unos personas muy con mucho crimen y están entrando para acá y precisamente hay una persona que está online invitando a la gente a que se apoderen de las casas. Fíjate lo que tú estabas diciendo, que llegan a la, si mira la casa vacía, entran a la casa y se apoderan y viven ahí y se consideran como dueños, imagínate. Y esa técnica ya la traen desde Venezuela. Por tanta gente que ha corrido de Venezuela, entonces allá se están apoderando, ahora ya vienen para acá. Y eso es lo que estaba diciendo John, estaba diciendo que él nos estaba refiriendo a toda la humanidad, que somos animales, que eran animales. No, pero sí hay personas que tienen comportamiento peor que animales. Eso Correcto. Es lo que él estaba diciendo.
Y es lo que a veces no entendemos, porque la social media, todas estas noticias, CNN y varias otras que no quiero mencionar los nombres, nos dan otro mensaje, nos dan como quien dice ahora sí atole con el dedo y nos malinforman. Y él lo que estaba diciendo es de que hay personas que vienen de allá para acá que han tenido que hacer tantas barbaridades, cosas que ni un humano podría en mi mente caber que las hace. Y por eso es el que estaba diciendo, a estas personas se comportan peor que animales o hacen cosas peores que animales para pertenecer a esos grupos. Y en realidad, como dices tú, en El Salvador se ha acabado todo, bueno, no se ha acabado, pero han logrado, el presidente, el gobernante, ha logrado capturar a mayoría de estas personas. Yo sé que le ha costado bastante a él, he visto también varios información de allá, y sé que le ha costado. Sé que ha tenido amenazas, pero ha sido valiente y se ha permanecido y ha cumplido lo que él ha dicho, de lograr tener un lugar más salvo y más seguro para la gente, para los ciudadanos. Para la familia. Cosa que nos hace falta aquí. Exactamente. Nos está haciendo falta aquí alguien que se pare firme y diga, voy a cuidar mi... Es que yo lo he visto siempre como, voy a cuidar mi hogar. Ajá. En algún momento yo les dije a mis hijos, porque me preguntaban a mi mamá, ¿tú qué piensas de Donald Trump? Y cuando estaban en casa yo les expliqué, miren, yo soy madre. Yo como madre me encargo de proteger lo que tengo en mi casa. Son ustedes, mis 6 hijos. Yo los voy a proteger a capa y espada, pase lo que pase, yo los voy a proteger. Pero de repente me tocan a la puerta y me llama y me dice mi vecina, ¿sabes qué, vecina? Necesito que me ayudes con mi hijo porque tengo que salir a trabajar. Déjalo que se quede en tu casa por un tiempo. Entonces yo le estoy dando permiso a una persona, a un vecino que entra a mi casa. Yo le planteo las reglas, le planteo las rules y todo lo que yo espero de esa persona. Pero con el tiempo esta persona abusa de mi confianza, me empieza a robar, golpea a mis hijos, maltrata lo que yo he trabajado tanto por proteger y cuidar. Pues obviamente, ¿qué voy a hacer yo como mamá? Decirle, no, gracias, te puedes regresar a tu casa con los tuyos. Eso es lo que Donald Trump estaba queriendo explicar y enseñar y dejarnos saber. Llega un momento a donde las personas que han cometido crímenes aquí, que no son de aquí, necesitan regresar de donde vinieron y llevar su problema a donde vinieron. Y lastimosamente, justos pagaron por pecadores, porque en esa oleada de sacar a la gente así, también se fue gente inocente, sí. También se fue gente que tal vez no la debía, tal vez gente que la ley le jugó una mala jugada y terminaron en la cárcel, porque estamos hablando que también hay leyes que están medias torcidas. Sí. Entonces, entiendo ya. Pero el punto de la persona que esté gobernante es esa, y tiene que ser esa, de proteger y cuidar lo que esta nación tiene aquí. Perfecto. Bueno, señorita, John Brice, do you have anything to say before we leave? Well, I wanted to remind people, when Cuba went communist, 20% of the island came to the United States. They were the lawyers, doctors, and cowboys, and professors. All the smart people left Cuba and came here. We got the cream of the crop of the Cuban population. 20% fled. And those people have settled here in the U.S. The famous bakery in Downey, where everybody goes, is Cuban. And they vote Republican, too, by the way. So all is not doom and gloom. Legal immigration is wonderful, and they're all legal immigrants, the Cubans. Legal immigration, we let more people in this country than any other country on the face of the earth, legally, with applications and review. The illegal invasion and flood across the border is not great. But I'm wondering, actually, and I don't have any figures, I wonder if we're getting all the smart people from Venezuela. So are we getting the smart people from Venezuela, like that came from Cuba to the U.S., to become doctors and dentists and lawyers and professors here in the U.S.? Hey, good question. We're going to have an answer for you next week. Okay, is that cool? Is that fair enough? That's fair enough. John Briscoe, Congress, U.S. Congress, District 42, from Maywood and Huntington Park all the way down to Long Beach and Avalon, to represent the families. I'm the family man. To represent the families in this great district. By the way, who's your opponent? What's his name? Roberto Garcia. You think he's a family man?
No. No. Okay. All right, there. There's your answer right there. Evelyn, please, can you say goodbye to our viewers and ask him to please share the show and watch the show next week? Bueno, amigos y amigas, aquí su amiga Evelyn Judith, solamente pidiéndoles, escuchen este video. Muchas veces no lo queremos escuchar porque pensamos que estos temas son aburridos y no son de importancia, y muchas veces lo hacemos porque no tenemos la educación, no nos han educado, no nos han enseñado, pero precisamente para eso son estos videos, para eso son estos temas, para eso nos tomamos este tiempo de prepararnos, estudiarnos con estos temas, para que usted tenga una mejor perspectiva de lo que verdaderamente está pasando en nuestra comunidad hispana, nuestras madres y padres solteros, padres y madres de familia. Necesitamos estar informados, y si tenemos el privilegio y el honor de votar, también participemos de eso, porque necesitamos más que los hispanos nos conectemos y votemos para los derechos de nosotros mismos, nuestra misma comunidad. Lo necesitamos, así es que apóyenos, escuchen estos mensajes, estos temas, compartan, que son de mucha importancia para nuestra comunidad hispana. Muy bien dicho. Amigos y amigas, hemos llegado al final de su programa favorito. Obviamente nuestra misión es informarles a ustedes, traerles a ustedes lo mejor de la política que hay por ahí, en el ambiente perspectivo que nos afecta a nosotros como comunidad, como padres, como hijos, como abuelos, como nietos. Es muy importante que todos ustedes participen, como dijo Abelín, del voto. Si tienen la facultad de votar, voten, es muy importante. Y si no, a los que votan, tienen que votar, busquen la manera, edúquense por favor, porque es muy importante. En los últimos días que estamos viviendo, es muy importante que todo el mundo tome nota y vote por el mejor candidato que represente sus intereses, más que nada que tenga los mismos principios que ustedes. Yo sé que son políticos muchos, pero a veces los políticos no representan nuestros intereses, por ellos no hay que votar. La pregunta del millón es, viendo lo que están haciendo ellos ahorita, lo que están haciendo en el Congreso, lo que están haciendo en la Casa Blanca, ¿usted todavía tiene confianza en ellos? ¿Les daría el voto después de ver lo que están haciendo? Es una pregunta, me la contesta la semana que viene. Amigos, los esperamos la próxima semana. Espero que compartan el show con su familia, con sus amigos, sus amistades. Y sobre todas las cosas, que se siga divirtiendo con nosotros. Cuide a sus hijos, cuide a su familia y protéjalo siempre. Y que viva the USA. Well, that's the show for this time. Remember, share the show. Share our ideas. Full of information, entertainment, and education. And most important, in search for the truth, the real truth, together.